Saber, Mantas, Cadi. Ya, pero ¿qué quieres que analice el juego? O sea, tú me dices, analiza mi partida, por favor. Soy el AM, al final hice troll porque el Alche no merecía ganar. Pero ¿qué quieres que mire de la partida? Exactamente. ¿Quieres que te ayude? ¿Qué quieres que me enfoque? Capaz el alquimista te llegaba al pincho, por eso fideaste. Pero ¿qué quieres que analice, pues, weón? O sea, tú me dices cómo acaba. Me dices que acaba donde tú haces throw porque el alquimista no merecía ganar, pues, ¿no? 30 seconds to battle. Las decisiones del juego en general, profe, la build en especial. Ya mira, si hablamos de la build, está muy bien lo que has comprado. Tiene mucho sentido. Las decisiones del juego en general, profe. La build en especial. Ya, los ítems están muy bien. Jugar Power Threat, Vanguard, Echo Saber está muy bien porque tú tienes un alquimista medio. El alquimista necesita tiempo para que pueda crecer. Si tú te sacas BF y eso sacas Radiance, el juego está un poco incómodo. Pero que tú vayas a esta transición de ítems está muy bien. De los ítems no hay ninguna queja, ¿no? Oye, ¿aquí por qué no matan? O sea, al principio estás planeando bien. Tú tienes nivel 2 y el ogro también. Si el ogro se acerca al Viper, el Viper con su nivel 1 muere. Y aquí había una oportunidad muy grande de matar. En donde el ogro se acerca y tú no haces nada. Si bien esta es una línea en desventaja, tienes que ser consciente cuando tienes la ventaja, ¿no? En ventaja de niveles. Tú ganas, así que puedes dar como la iniciativa, puedes tomar la iniciativa para conseguir el primer kill. Aquí es error tuyo, ¿no? Porque el ogro se está comiendo el daño y tú no haces nada. ¿Por qué no? ¡Ay, qué mierda, causa! Tus ítems podrán estar bien, pero tú juegas pésimo, weón. ¿Cómo no vas a matar aquí? Es un free kill. El Viper cuando pierde mana empieza a ser muy lenteado. Y encima, ¿sabes qué? Lo han incrementado el slow. Son huevadas, ya. Muy, muy bajo en toma de decisiones en la línea. Es una línea jodida, pero tienes que tener tus oportunidades. O sea, tienes que saber cuándo tienes la ventaja y cuándo la desventaja, ¿no? Teóricamente, esa es una línea en desventaja, en donde estos dos te desgastan mucho. Pero también, teóricamente, tienes que saber que si tú tienes nivel 2, tú puedes matar. En este juego, por ejemplo, donde tú no vas a jugar netamente el farmeo, no es mala compra este ítem de aquí, ¿eh? Esto te activa mucho como un anti-mage que va directamente con Saber Vanguard. Por la vida, el slow es bastante. Podría ser una buena compra en este juego. Está bien. Matas Viper, te vas a curar a la base, ¿no? Un buen intercambio. Acá pone Nair Toxin. Significa que en esta área tú no matas, tú no puedes quemar mana. Pero fuera de esta área tú quemas mana y tienes un ward. Y el Tiny acaba de gastar su combo. Y el Yakiro no tiene mucha mana y de hecho también acaba de gastar habilidades. Entonces simplemente son dos héroes que te van a observar mientras tú tranquilamente golpeas al Viper. Si él te golpea, va a querer apresuradamente lanzarte el Viper Strike. Y es ahí cuando tú metes tercera y le devuelves. Entonces termina muriendo en menos tiempo. Lo matas. También tienes 6 a 11 segundos y tienes 7 a 9 segundos. Entonces tienes 6 segundos para matar al Viper. En 6 segundos tú lo matas. Y esta es una decisión muy... O sea, es fácil de apreciar porque está en pausa, pero mira. Ahí había un ogro, solo que no se ve, ¿no? Aquí está el ogro. Van por él, ¿no? Mira, vamos a poner tu visión, ¿ya? Te des cuenta de las oportunidades que tú pierdes. Esta es la visión que tú tienes ahorita. Tú ves que el ogro ha sido combiado por el Tiny, Icepad y primera del Yakiro, ¿no? Encima Luna se mete y Viper inmediatamente contesta con Nair Toxin. Pues aquí ellos no tienen recursos, tú puedes tranquilamente matar a Viper y golpearlo de este ángulo. O hasta ser un poco más paciente, ¿no? Porque mira,
Viper se va a quedar a farmear esta wave de creeps. En ese tiempo el Neurotoxin ya va a desaparecer. Ahí ya está muerto Viper. Muertísimo. Pero bueno, son decisiones que las tienes que tomar en su momento, ¿no? Si no, simplemente ya no es entrar. Mira, este murió stone. Como 5 veces innecesariamente sin meter ulti. Yo voy a darme cuenta de eso, ¿no? Y mueren 2. Tú vas por Tiny, que tiene BKB. No tienes otro objetivo, así que normal. Aquí muere Alquimista por sobreextensión. Y posiblemente mueras. No, no has muerto. O sea, la iniciación de Alquimista fue bueno, pero eso es una sobreextensión, ¿no? Lo mataron inmediatamente después, él avanzó de más. Y tú tienes que ser consciente de que tú no puedes matar mientras los enemigos están en BKB. Un poco complicado, ¿no? ¿Cómo usaste tu manta? Ya, fue una pelea mala para ustedes, pero no pasa nada. Es Anti-Mage, es el... como es de los héroes más fuertes en late. Es bien difícil ganarle al Anti-Mage. Skadi, ¿estará bien esta compra? Puede ser. Ya. Estoy viendo cómo peleas y cómo pelea tu equipo, ¿no? ¿Qué decisiones tomas? En algún momento alguien se va a tener que equivocar. Rory quitó el counter spell. Está haciendo un poco de split push. Pero es un poco difícil hacer split push, ¿no? Porque estás jugando entre dos tier 1. Alquimista la caga una y tú la cagas otra. Ya, esta pelea, ir por el Yakiro está bien. Durante su tiempo de BKB, tú casi no le haces nada. Aquí Alquimista mete BKB, Logro está bien posicionado. Raking está muy mal posicionado. Esta pelea la ganan ustedes. Yakiro descontado. Ir por Rubick es una pésima idea. Sobre extensión de Alquimista nuevamente. Ya mira, dos cosas. Aquí por ejemplo, el Alquimista está muy mal posicionado, ¿no? Pero tienes que aprender a ver las cosas positivas del juego, ¿no? Aquí tú intentas ir por el Rubick, cosa que está mal, porque es difícil que tú lo mates a menos de que tengas Abyssal o que él no tenga el blink puesto. Segundo, el alquimista aquí hace una cagada, ¿no? Se sobreextiende e intenta matar cuando no tiene BKB. Contra enemigos que le da mucho daño. Entonces yo siento que tú acá lo estás pingueando. Que claramente hay un ping tuyo, mira. Lo voy a mostrar, el minimapa. Esto que está aquí es un ping tuyo, ¿no? Se nota, ¿no? Es una X. Entonces tú estás viendo, oh, ¿qué haces acá, no? Pero no estás viendo todo el juego, el panorama. Mira el Reiki, que se le va a acabar su BKB y no tiene ulti. Y está en un ward. Entonces, mientras tú criticas una mala jugada de tu aliado, te nublas y dejas de ver una buena jugada para rescatar esta pésima jugada, ¿no? Mira el Reiki. El Logro se huevea y estonea la calavera. Entonces, había tiempo de sobra para que tú puedas matar al Reiki, ¿no? Pero son cosas que tú no aprecias porque estás, no sé, estás como cegado por tu odio. El error es compartido. Ok, acá hay otra muerte de alquimista. Radiant's top tower is under attack. Sobre extensión nuevamente.
tú sigues intentando ir por el mismo target, ¿no? Que es el Ruby, pero no tienes Abyssal. Entonces es un poco difícil que lo mates. Y encima ni siquiera lo focuseas bien, porque ni siquiera metes tercera. O sea, cuando tú blinkeas a un Rubick, que tiene cetro al menos y daga. Ya estaba tilteado P. Le falta odio, profe. No me falta odio, a ti te sobra odio. Mira, causa, como yo veo las cosas, tú te frustras fácilmente. Y eso no te va a ayudar a ti a mejorar. Para nada, al contrario. Eso te va a hacer igual o peor de mierda de lo que son tus aliados. Igual o peor, ¿eh? O sea, nada positivo. Si tú quieres mejorar, y por eso es que me has mandado esta partida, para que yo la pueda analizar, déjame buscar el video para que entiendas un poco cómo puedes mejorar en el tema de psicológico. ¿Dónde está esta mierda? Llama. Rage Dota subió un video muy interesante en donde un, no sé si profesional o ex profesional, habla del tema del tilteo. ¿Dónde está? ¿O no fue él? ¿Alguien sabe cuál es el video? En donde Groovy habla de eso. Por favor, dígame dónde está. Es importante. Lo que él dice es muy cierto. Ahí está. Este es. Groovy comparte el secreto para nunca ser tilteado. ¿Entiendes? Lo que tú estás haciendo ahorita es tiltearte. Te tilteas. Te jode. Te jode, te nubla la visión o lo que deberías estar pensando para ganar esta partida. Si tu objetivo es ganar esta partida, no puedes tiltearte por cosas que pasen, cosas negativas que pasen en el juego. ¿Ok? Por ejemplo, el alquimista este saca 6 Tefrasques y no mata nada, ¿no? Pero... pero el bon habla sobre el tema del tilteo, ¿no? La forma de no ser tilteado, o sea, ¿cómo haces que las cagadas y cosas feas, malas, frustrantes, estresantes, negativas, todo lo negativo que a ti te disgusta, te molesta, cómo chucha haces para no molestarte? Él te explica. Eso es algo que yo no pude explicar porque, no sé, no me da las, no puedo describirlo, ¿no? Pero él lo describe muy bien. To not get too tilted when you have a griefer on the team is to immediately accept the truth. Tilt comes from your inability to accept the truth. ¿Entiendes? O sea, tú no, el tilteo viene de tu inhabilidad de aceptar la verdad. Significa que tú estás, o sea, tú no estás aceptando que ese alquimista es una mierda. Una vez tú aceptes y entiendas que él es una mierda, vas a dejar de nublarte y vas a empezar a concentrarte en lo que tú puedes hacer para ganar. And you'll find that this is actually true all throughout life and throughout games as well. Y eso no solamente te va a servir para el juego, sino en general para otras cosas. Acceptance is the opposite. Aceptación es lo opuesto a tiltearse. Si tú aceptas lo que está pasando en ese momento, no te va a afectar, porque tú ya eres consciente de todo lo malo que está pasando. Instead of tilt. Think of your internal dialogue when you're tilted. How can this be happening? Why is he doing... Esto es muy común. Think of your internal dialogue when you're tilted. How can... ¿Cómo está pasando esto? ¿Por qué está haciendo esto, no? ¿Por qué haces eso? Cosas así. Eso te tiltea. No te deja pensar. What is he doing? I can't believe that
It's always something not accepting the truth, but it is happening. Pero si tú entiendes de que eso en verdad está pasando y tú aceptas esa realidad, ¿no? Aceptas la realidad, o sea que el alquimista claramente no juega bien, tú vas a concentrarte en ti y en tu juego y no en el otro. They are doing that. You are getting greased, and that is the world. People will disappoint you sometimes, and then there's people that won't. There's wonderful people. And you can't let the people that are disappointing you get you down. You move past it. And sometimes that's really easy, and sometimes that's really hard. Para algunas personas es más fácil aceptar lo que está pasando, y para otras es más difícil aceptar lo que está pasando. Una vez tú aceptes lo que en verdad está pasando en cada uno de tus juegos, no te vas a tiltear tanto y vas a concentrarte más en ti. Vas a poder mejorar tu juego. Eso es lo que yo quiero que entiendas. Y eso es lo que no pasa en este juego. A mí me tocan partidas de mierda en donde mi aliado es una mierda. Y si yo me disgusto o me molesto, es simplemente para hacer un poco de drama, ¿no? En mi stream. Pero al final, eso a mí no me afecta psicológicamente. O sea, no, eso no afecta a mi juego. Yo sigo jugando y sigo jugando. Intento que no me afecte, intento que aceptar que esto está pasando. Es lo que yo hago en mis juegos. Pero esto yo lo hago porque yo tengo muchas horas de juego. Entonces, yo te estoy transmitiendo las cosas como son. En resumen, tienes que concentrarte en ti mismo y no en los demás. Claro, es una forma simple de decirlo, pero la gente no entiende bien cómo hacerlo. Porque hay muchas cosas que te tiltean y te desconcentran.